Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Exactamente las 14 horas 2 de la tarde en punto. Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes a todos. Estamos ya saludándoles, como siempre, puntualmente, con entusiasmo, buena vibra y buenos deseos, pero también con algo de viento y algo de frío aún a esta hora de la tarde, aquí en la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua, correspondiente a esta tarde ya de inicio de semana. Es lunes y es 15 de febrero del año 2021. Como siempre, estamos con ustedes a través de las frecuencias 96.5 de Stereo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán, por allá en Jalpa. También en enlace con el canal 30.1 de Teleser, de televisión abierta, de televisión digital terrestre, por el sistema Easy de cable. Nos encuentra en el canal 30 y también, desde luego, que por el Facebook nos puede localizar como Teleser 30.1 y por el YouTube también Teleser canal 30.1. Ahora sí, ya estamos todos enlazados, estamos todos conectados para tener una más amplia cobertura y llegar hasta los más apartados rincones de nuestra entidad. Desde luego que así cubrimos todo el territorio zacatecano y a todo el mundo llegamos a través de la internet. Paco Soriano está en la parte técnica del 96.5, Ricardo Suárez del Real, todo lo que tiene que ver con el operativo, cámaras, iluminación, switcher y demás del canal 30.1 de Teleser. Acá en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, invitándolos para que se quede con nosotros hasta en punto de las 3 y se entere en los próximos minutos de lo que ha acontecido en Zacatecas, México y el mundo. Lo referíamos en la mañana y lo tenemos que hacer también a esta hora de la tarde. Apenas la semana pasada decíamos de que se habían tardado los vientos de este mes de febrero, que no se habían registrado, y pareciera que los llamamos porque durante este fin de semana, híjole, hicieron acto de presencia y con muy buenas rachas, pero además el viento, sobre todo el de hoy, considerablemente frío. Así es de que no se confíe, le pedimos a usted que se abrigue y que tome todas las providencias habidas y por haber para evitar justamente algún problema mayor en las vías respiratorias. Vamos a checar cómo está el clima a esta hora de la tarde. Nos marca 16 grados a esta hora, cielo despejado, soleado. La mínima de este día, le informamos, se quedó en los 4 grados, pero todavía esperamos 18 grados de temperatura máxima en esta tarde de lunes. El viento en 27 kilómetros se ha relajado, ¿sí? Por la mañana lo registramos a 37, pero todavía en la madrugada, ¿sí?, de lo que fue parte del día de ayer y parte del día de hoy, las rachas andaban arriba de los 50 kilómetros por hora. Hoy la condición es distinta. La humedad en el 17%, la visibilidad sin límites, el punto de condensación en menos 9 grados, el índice de los rayos ultravioleta 8 de 10 para lo que resta de este día. Le damos el dato de que el sol se ocultará hoy cuando den las 6 de la tarde con 46 minutos. Para el día de mañana, martes, andaremos por los 7 grados en las primeras horas del día hasta el filo de las 12 del mediodía. Después de esa hora, al filo de las 2, andaremos por los 18 grados centígrados. En ninguno de los dos casos tendremos probabilidad de lluvia. Pues ese es el reporte del clima. Hay que estar atentos ante las bajas temperaturas que se avecinan para estas horas y decirle, recomendarle que pues tenga mucho más cuidado en las partes altas, ya que en estas podría registrarse la temperatura hasta en menos 5
grados. Hoy la sensación térmica fue de menos 3 grados a eso de las 6 y media y 7 de la mañana, y sí se sentía un frío seco y además considerable. 14 horas, 2 de la tarde con 5 minutos, 2 de la tarde con 5 minutos. Pues estas son las vías de comunicación que tenemos dispuestas para con nuestra audiencia. Son las exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y desde luego que nuestro exitoso centro de mensajes. Vamos primero a nuestras benditas y exitosas redes sociales. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Después de las redes sociales tenemos las líneas telefónicas 92-261-57 y el 92-29-96-5. También tenemos la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx y desde luego que nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video y nos diga lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se quejan pues luego no se anden quejando. Saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan aún en sus centros de trabajo, que están echándole muchas ganas. Recuerden tener mucho cuidado y todas las medidas de prevención por este asunto de la pandemia que no se relaja ni en Zacatecas, ni en México, ni en el mundo, por favorcito. A quienes ya salieron de sus centros de trabajo y van en trayecto, pedirles que manejen con mucha precaución. Y a quienes ya están en su casa, bueno, pues pedirles que sigan en el hogar, en casita, pues, con todas las medidas. Esto nos debe de ayudar a evitar los contagios. Amigos que nos escuchan también en sus talleres de los diferentes oficios, están trabajando, gracias. Amigos de los diferentes mercados de Zacatecas y de Guadalupe, amigos taxistas que a esta hora andan también en el ruleteo, chambeando, gracias por la sintonía. Pues bien, vamos a iniciar con las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano, como es el estilo de este servidor y de este programa, después de que hoy por la mañana le anunciáramos el arribo de un poco más de 12.000 dosis de vacunas que llegan ya en el marco de esta campaña nacional de vacunación y que con ellas se emprende pues la vacunación para los adultos mayores en todo el territorio nacional. Se deja de aplicar, en mi opinión, la segunda dosis para el personal médico, porque es otra vacuna la que llega para este fin, y entonces a los médicos, a las enfermeras que ya se les aplicó en su primera dosis, tendrán que esperar hasta que llegue la de Pfizer para continuar con esta dinámica aplicada por el gobierno federal. Hasta el mes de abril se supone que las autoridades tienen pues ya estimado tener una ventaja considerable en la aplicación de esta vacuna para los adultos mayores y con ello pues evitar el contagio por el coronavirus, que a nivel de nuestro país pues ya nos lleva a que superamos ya los más de 2 millones de contagios a nivel de toda la República Mexicana. No hay duda de que son muchos, y le repito, tal pareciera que las autoridades estamos haciendo muy poco, o están haciendo muy poco, y la sociedad, sí, también está haciendo muy poco o casi nada para evitar los contagios. Voy a darle
concretamente el número que llevamos, a ver, es que este no es, que llevamos a nivel de nuestro país. Acá lo tengo, ahora sí, disculpe usted, son 2,187,511 casos a nivel de la República Mexicana. ¿Alguna vez se imaginó usted, como ciudadano común y corriente, o a lo mejor más corriente que común de este país, el que íbamos a llegar a este número de casos en medio de esta pandemia? Yo creo que no. Mucho ha tenido que ver, no hay duda, la estrategia para ir contrarrestando los efectos de este virus en todo nuestro país. También ha tenido que ver, no hay duda, la sociedad, porque se les ha sugerido no hacer fiestas y lo hacen, porque se ha sugerido no salir de casa y salen de casa, porque se les ha sugerido no tener contacto con otros sectores de la población y lo hacen en los supermercados, lo hacen en los mercados, lo hacen en las tiendas departamentales, lo hacen en los tianguis, lo hacen en los trabajos, ¿sí? Pensando que este virus no existe. Y si no existiera, dígame entonces, ¿por qué llevamos ya tantos casos? 1,187,511 en todo nuestro país. ¿Y por qué también llevamos un número importante de personas que lamentablemente han perdido la vida, perdido la batalla contra el coronavirus? Y ya llevamos casi un año de estar batallando con esto de la pandemia. 2:12. Vamos a iniciar, pues, señor Soriano, después de que comentamos esto, con el segmento de la información de orden nacional. Es lo más relevante que hasta este momento se publica en los diferentes portales de internet de los diarios de orden nacional. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. Dos de la tarde con trece minutos. Esta es la información de orden nacional. Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, formalizó el cambio de la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, a la cual llegará Delfina Gómez en sustitución de Esteban Moctezuma. Ya se lo habíamos anunciado. En conferencia de prensa en Palacio Nacional de este día, el mandatario calificó como un cambio importante el que se hace en la Secretaría, luego de que Moctezuma Barragán fuera propuesto como nuevo embajador de México en Estados Unidos tras la jubilación anticipada de Marta Bárcena. Hoy se va a formalizar el cambio en la Secretaría de Educación Pública. Deja la Secretaría el maestro Esteban Moctezuma, que está propuesto como embajador de nuestro país en Estados Unidos, y se va a hacer cargo la maestra Delfina Gómez. Queremos que se sepa sobre este cambio, que lo sepan todos los mexicanos. Se trata de la educación y también de nuestra representación en Washington. Es un cambio trascendente, dijo el presidente López Obrador. Cabe destacar que después de que el gobierno de Joe Biden aprobó a finales de enero su beneplácito para que Moctezuma Barragán sea el nuevo representante de México en su país, se espera que esta semana las comisiones del Senado y el Pleno de esa Cámara Legislativa aprueben en definitiva, pues, la modificación y la propuesta hecha ya desde hace algunas semanas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto está generando incluso no solamente el cambio, sino también un retraso mayor, en mi opinión, en lo que podría ser la estrategia para si regresan o no los
alumnos a clases presenciales en los diferentes estados de la República Mexicana. Aunque por el exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma, se había dicho que hasta en tanto no se estuviera en semáforo color verde, ¿sí?, no se podría regresar a clases presenciales. Y si se regresara a clases presenciales, sería necesariamente a través de estrictas medidas de prevención, porque no podemos echar las campanas al vuelo. No deben de dejarse de usar los cubrebocas, no debe dejarse de usar tampoco el gel antibacterial, no se deben de dejar de aplicar filtros en lo que son las entradas a las escuelas. Las maestras sí, los maestros deben de apoyar mucho en eso, no hay duda, y todavía generar alguna estrategia de algún sistema híbrido, de que unos estén en el aula de clase, sí, por unos días, y otros estén a distancia. Y así generar como ese nuevo modelo. Pero falta pues que las autoridades lo definan. Y esperaremos a ver qué es lo que pasa. Horas 2:16. Este día se da a conocer que las bajas temperaturas que se registran en el área metropolitana de Monterrey han causado diversos cierres temporales debido a la presencia de hielo en lo que es la carpeta asfáltica. Ojo con esto por si usted pretende viajar a esta ciudad. Por ejemplo, en lo que es la avenida Fidel Velázquez y Lincoln en Monterrey, se reportan largas filas. 4 de los 6 carriles se encuentran cerrados en medida de prevención. También en el paso elevado de lo que es la avenida Ruiz Cortines hay presencia de hielo que puede causar accidentes como derrapes. Esto de acuerdo a las autoridades. Recuerdo la semana pasada que justamente por estas mismas condiciones en una ciudad de los Estados Unidos se presentó una carambola de un importante número de carros que prácticamente estos quedaron apilados y fue a consecuencia justamente del hielo sobre lo que es la carpeta asfáltica. En San Nicolás también se reportan cierres, especialmente en lo que es la plaza de la avenida Barragán para tomar Fidel Velázquez hacia el oriente, así como también la avenida Nogal y República Mexicana en circulación de poniente a oriente por presencia de hielo. Ante todo esto, se recomienda pues tomar medidas de prevención. Hasta el momento se desconoce hasta qué hora permanecerán cerradas dichas zonas. Las autoridades piden a los automovilistas manejar con precaución y tomar distancia de un vehículo a otro y encender las luces. Esto para evitar lo que ya les refería de lo que sucedió la semana pasada por allá en Estados Unidos. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Bueno, en más información de orden nacional, la comunidad de San Pedro Itzicán, en el municipio de Jalisco, padece una elevada alta tasa de enfermedad renales o de enfermedades renales que afectan sobre todo a menores de edad, al parecer por la contaminación del agua de el lago Chapala. Fíjense nada más qué está sucediendo por allá. Desde el año 2015, Eduardo Covarrubias, quien entonces era director general de regiones sanitarias y hospitales de la Secretaría de Salud de ese estado, detectó índices anormales de enfermedades de riñón en los menores de edad de esta comunidad ubicada en lo que es la ribera del lago. Ante el desconocimiento de lo que ocurría, se acercó con Felipe de Jesús Lozano, investigador de la Universidad de Guadalajara, que llevaba un par de años estudiando los efectos del
metilmercurio presente en los peces del lago sobre el desarrollo cognitivo de los niños del municipio de Jocotepec. Y así comenzó a visibilizarse un problema que, a pesar de tener causas multifactoriales, parece tener una relación directa con los agroquímicos. Aguas por lo que está sucediendo allá. Tenemos una base de datos que nos está orientando a eso. Ya tenemos algunas publicaciones que nos han permitido directamente ir diciendo lo que está pasando. Así lo señala Lozano en su proceso de análisis y estudio. Las calles de San Pedro Itzicán son angostas y de terracería. Las casas se afianzan a lo que son las laderas del cerro y se extienden hasta llegar a la orilla del lago. En uno de sus barrios, conocido como Agua Caliente, prácticamente todos conocen a alguien con problemas de riñones, pero ahí aseguran que esto comenzó hace casi ya 20 años y lo atribuyen a la contaminación. Algo se tiene que hacer en esta localidad por parte de las autoridades de ese estado y evitar más contaminación y desde luego que más comunidad enferma a causa de esto. Horas 2:21, otra vez lo vuelve a decir el gobernador del estado de Aguascalientes. El gobernador Martín Orozco aseguró ante los integrantes de la OCDE que la única manera de restaurar la economía de las entidades federativas mexicanas es mediante una vacunación masiva, pues esta es la estrategia con la que todos los sectores económicos y sociales podrían volver a su funcionamiento relativo normal. Además, reveló que para adquirir el fármaco contra el COVID-19 se ha recurrido al apoyo de la industria automotriz instalada justamente en la entidad, pues ayudan en los acercamientos con los grandes laboratorios y farmacéuticas alrededor del mundo para concretar la compra de más producto, que esto además no se les ha vendido a los gobiernos de los estados de nuestro país, porque está como primer comprador el gobierno de México y es a él al que le tienen que primero cumplir sus contratos. Por eso es que, como lo ha dicho el gobernador Alejandro Tello, junto con la iniciativa, junto con otras entidades federativas, se está tratando de llegar a un buen acuerdo, a un buen convenio con los laboratorios para el surtimiento a los estados y poder de esta manera avanzar más rápido en la aplicación de la vacuna. En una reunión virtual, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, José Ángel Gurría, celebró las acciones que el gobierno de Martín Orozco Sandoval ejecuta para adquirir la vacuna contra el virus, sobre todo por hacerlo de la mano con las grandes armadoras de autos que tienen pues un enlace, no hay duda, mundial. Dijo que a nivel global hay problemas en la producción de vacunas en los laboratorios, pero también expuso que hay en la concentración disposición, pues en tan solo algunos países se cuenta con el 90% de producción y en la distribución a nivel mundial existen retrasos en los compromisos pactados ya con los países y con las naciones. Horas 2:25, ya se lo decíamos, el gobierno federal activó desde el día de hoy las primeras 1,080 brigadas correcaminos en las que participan médicos, enfermeras, servidores de la nación y promotores de programas y becas de la Secretaría del Bienestar para iniciar la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores en los 333 municipios más pobres, así lo dispuso el presidente. Ayer en gira de trabajo por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la meta es inmunizar a 15.7 millones de adultos mayores a más tardar el próximo
próximo mes de abril, se lo adelantábamos. En estas brigadas participan médicos y enfermeras para llevar a cabo la vacunación y se estableció también comunicación con las autoridades locales para que todos ayudemos a informar, a orientar y para que asistan a los centros de vacunación que se ubican en los lugares estratégicos. Así lo explicaron. Ayer el gobierno pues recibió, como se lo informamos hoy por la mañana, 870 mil dosis de vacunas de AstraZeneca, no de Pfizer, ojo, procedentes de India, y se prevé que el día de hoy arribe pues un embarque con 494 mil de Pfizer, las cuales serán para el personal de salud de primera línea. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. El tiempo correcto. Bueno, pues así llegamos a este segmento de información de orden nacional, que es con lo que iniciamos esta la emisión vespertina. Quédese con nosotros, vamos a hacer un corte y volvemos. Son ya las 2 de la tarde con 26 minutos. Regresaremos con algo de los pormenores y detalles que se dieron a conocer en la conferencia de prensa de cada lunes, que hoy encabezó el secretario de Salud, el doctor Gilberto Breña Cantú. Volvemos con eso y otras cosas. Le invitamos a participar a través de nuestro programa y de nuestras redes sociales, de nuestras vías de contacto y sobre todo de nuestro centro de mensajes. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México, la Casa Deportiva de Animales no debería existir. Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena. La esperanza de mí. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Irme la ocata nahuatl, me te inquitas tobia, in más evasiolarme, se me motelpocaita. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de Ser Informativo Noticias. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo Ser. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos ya de regreso. Son las 14 horas, 2 de la tarde con 34 minutos. 2 de la tarde con 34. Vamos a la siguiente información. Una encuesta realizada por Massive Calle dio a conocer
que el candidato a la gubernatura por Zacatecas por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, David Monreal, sería el más votado si la votación se realizara el día de hoy. Según la encuesta, obtuvo un 41.4% de aprobación entre los votantes. En contraste, su opositora Claudia Edith Anaya Mota obtendría el 23.7%. El 21.7% de los encuestados aún no decide por quién votaría y el resto, un 13.1%, elegiría a otro candidato. 2:35, 2:35. Bueno, ya le decíamos que al regreso le estaríamos dando los pormenores de lo que fue la conferencia de prensa de este día con el tema de la pandemia. Se avizora, como luego se dice, ¿no?, una luz al final del túnel, donde podríamos estar en semáforo color amarillo si se siguen disponiendo las medidas de prevención, lo que yo le decía hace un rato. Llevamos ya varias semanas en semáforo color naranja, han disminuido los casos de coronavirus en la entidad. De repente hemos tenido números bajos, pero de repente también vuelven los números altos. Esto sería muy padre, así es de que hay que seguir trabajando en esto y como sociedad seguir colaborando. Pero no podemos echar las campanas al vuelo. Este día el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas, el doctor Gilberto Breña Cantú, informó que de forma gradual se ha tenido un descenso en el número de contagios de coronavirus en la entidad y según los indicadores se está en los linderos del color amarillo, fíjese nada más, en el semáforo epidemiológico, lo cual únicamente se logrará si la gente continúa con los cuidados adecuados, las medidas de prevención. Al presentar el reporte estadístico del COVID-19, el secretario mencionó que el estado permanecerá otros 15 días en semáforo color naranja, pero de acuerdo con la disminución en las cifras de hospitalización y casos positivos, Zacatecas se acerca al cambio de la determinación nacional. Ojalá y allá también lo consideren así. El doctor Gilberto Breña Cantú dijo que pese a que este lunes comenzó la vacunación a las primeras 12.000 personas adultas mayores de 60 años en la entidad, no se debe bajar la guardia porque la pandemia continúa y la inmunización no impactará de forma pues importante en las actividades diarias. Recalcó que aún falta por aplicar el esquema completo de vacunación a todo el personal del sector salud, como se lo decía yo, porque se dejó de lado a ellos y se están inclinando hacia los adultos mayores hasta que llegue otro nuevo lote de vacunas y que sea de la vacuna de Pfizer, que fue la que se les aplicó a los médicos. Hasta entonces se les podrá aplicar esta segunda dosis. Así es de que será esto de manera pues paulatina y se continuará con la población en riesgo, como es la mayor de los 60 años, con el fin de disminuir las cifras de contagios, de hospitalización y fallecimientos. A la fecha se han realizado 50.377 pruebas, de las que 26.318 pues han sido positivas, 23.955 negativas, 104 están pendientes, han fallecido 2.537 pacientes y se han recuperado 21.719, están activos 2.062. En las últimas 4 semanas se han contagiado 3.144 personas, desglosadas en 837, 855 y 653, así como 799 con un promedio diario de 112. Sin embargo, lamentablemente han fallecido 369, 13 por día prácticamente. De los 26.318 contagios, el doctor Gilberto Breña Cantú precisó que 12.837 son hombres y 13.481 son mujeres, con un registro marcado en edades de 21 a 60 años, que representa 77% del total global.
Sobre los 2.537 decesos, dijo, son 1.507 hombres y 1.030 mujeres, con énfasis de los 41 a los 80 años, que representan 73% del total global. De ellos, 2.055 padecían alguna comorbilidad, como hipertensión, diabetes u obesidad, pero 482 no tenían. El secretario de Salud de Zacatecas, el doctor Gilberto Breña Cantú, informó que 170 embarazadas se han contagiado, 156 de ellas se restablecieron y 11 permanecen aisladas en sus domicilios y 2 fallecieron lamentablemente. 21 mujeres en puerperio contrajeron el virus, 20 se recuperaron y una también lamentablemente falleció. Por su parte, 640 menores de edad dieron positivo, fíjese nada más, sí, 640, 10 perdieron la vida, 573 se recuperaron, 53 están en aislamiento domiciliario y hay 3 hospitalizados estables y 1 grave. En el sector salud ha habido 3.741 contagios, 1.136 de ellos en médicos y 1.378 en enfermeras y enfermeros, así como 61 decesos. 32 de ellos fueron médicos, 10 enfermeras y enfermeros, así como 19 trabajadores adjuntos. De la Secretaría de Seguridad Pública se contagiaron 298 elementos, 253 se recuperaron ya y 11 murieron a causa del COVID-19. En tanto, 34 personas privadas de su libertad se infectaron, 27 se recuperaron y hay una activa y 6 fallecieron. Aquí parte de lo que informó el doctor Gilberto Breña Cantú este día por la mañana en esta conferencia semanal sobre el comportamiento de la pandemia. Van 333 días de la pandemia. El panorama para Zacatecas, tenemos que actualmente hay activos 2.062 pacientes, hay positivos actualmente que tenemos en todo el tiempo de la pandemia de 26.318, ha habido 21.719 recuperados y 2.537 lamentables defunciones. La que sigue, por favor. El acumulado de pruebas realizadas son 50.377 y tenemos un índice de positividad del 52%. La que sigue, por favor. Las pruebas diarias, comparando con los casos positivos, vemos que en esta segunda semana de febrero fue el mayor número de pruebas que se hicieron, son 2.048. Tuvimos 799 pruebas positivas con un 39% de positividad. Si comparamos las semanas, habíamos tenido una reducción de cerca de 200 casos de la semana quinta de enero a la primera de febrero, pero vemos que otra vez aumentaron el número de casos, de un promedio de 93 diarios a 114 casos diarios. En estas últimas 4 semanas es el 12% del total de los contagios que ha habido en Zacatecas. Si hablamos de las defunciones, vemos que esto se ha mantenido. La semana pasada fueron 100, esta última semana 97, o sea que el 15% del total global de defunciones han ocurrido en este último mes, siendo 369. El total de contagios por edad y género se ha mantenido, es principalmente en las personas económicamente activas, que van de los 21 a los 60 años de edad con un 77%. Sigue habiendo mayor número de contagios en mujeres que en hombres con un 51 y un 49%. También el grupo de edad entre los 21 y los 60 años es el 80% de las personas que se han recuperado. Lamentablemente, en cuanto ya hablamos de defunciones, vemos que los grupos de mayor riesgo son de 50 años para arriba. Ahí está casi el 73% del total de defunciones. Y ahí sí observamos que hay un mayor número
de hombres que de mujeres en cuanto a la mortalidad. El 9.64% de la mortalidad en el estado ha ocurrido en estas últimas 4 semanas. La comorbilidad se sigue manteniendo, la hipertensión arterial en primer término, seguido de diabetes, obesidad, y tenemos un 19%, 482 casos, en que no se ha detectado aparentemente una comorbilidad, pero sí se encuentran personas mayores de edad. En cuanto a las embarazadas, tenemos 170 pacientes contagiadas, 157 recuperadas, 11 actualmente en aislamiento domiciliario y 2 fallecidas. En cuanto a los puerperios, son 20 recuperadas, son 640 menores que se han contagiado. A Dios gracias, la mayoría se ha recuperado, 573, 53 están en aislamiento domiciliario y hemos tenido 10 defunciones. En el área de la seguridad pública se ha visto que hay 298 contagios, 253 recuperados y 11 defunciones. Y en las personas privadas de la libertad ha habido 34 contagios con 27 recuperados, un activo y 6 de funciones. El personal de salud sigue siendo una de las áreas donde tenemos un gran número de contagios. El número de trabajadores es 3.741, entre médicos y enfermeras son 2.514 y se han tenido 61 decesos lamentables, de los cuales 32 son médicos, 10 enfermeras y 19 otros trabajadores de la salud de áreas administrativas, dentistas, nutriólogos y algunas otras áreas. 14 horas 2 de la tarde con 46 minutos. También el doctor Gilberto Breña Cantú en esta conferencia de prensa amplió la información y nos dijo cómo está siendo la estrategia de la atención de médicos, enfermeras y demás para seguirle haciendo frente a esta pandemia en lo que son los centros hospitalarios que pertenecen a la Secretaría de Salud, por supuesto. Y luego se refirió a los municipios que tienen pues el primer lugar, lamentablemente, en el número de funciones. Sigue hablando el doctor Gilberto Breña Cantú, quien este día estuvo encabezando la información sobre el comportamiento de la pandemia. Hoy no estuvo presente, seguramente por cuestiones de agenda y ocupaciones propias de su investidura, el gobernador Alejandro Tello. Habla el doctor Gilberto Breña Cantú nuevamente. En 5 turnos hay 148 enfermeras y 41 médicos, siendo un promedio de 8 médicos por turno con 4 pacientes por médico. En el Seguro Social es un promedio de 8 médicos por turno, 6 pacientes por médico en Zacatecas y 5 médicos por turno, 3 pacientes por médico en Fresnillo. El ISSSTE tiene en total 4 médicos por turno con un promedio de 4 médicos por paciente. La hospitalización por estancia, hemos visto que hay una disminución. Actualmente hay 128 hospitalizados, 70 estables, 58 graves intubados. El Seguro Social tiene 75 pacientes, la Secretaría 33, 15 en el ISSSTE y 5 en hospitales privados. Si vemos los municipios con mayor número de defunciones, también está Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Sombrerete. Ahí se incluye también Río Grande, el cual tiene 94 fallecimientos en este tiempo. Estos municipios que ven ahí representan el 72% de la mortalidad en el estado. Si hablamos ya de las jurisdicciones, la jurisdicción de Concepción del Oro es la que tiene menor número de casos y tenemos ahí como focos rojos Villa de Cos, El Salvador, Mazapil y Concha del Oro, que tienen número de casos activos mayores de 10 pero menos de 30.
2:49 PM, el doctor Gerardo López Longoria, vocero para el tema de la pandemia, estuvo acompañando al doctor Gilberto Breña Cantú y ahí pues nos recordó el semáforo en el cual estamos, sí, que es el semáforo color naranja, y los o las obligaciones, las medidas de prevención que tenemos que seguir tomando, como es el uso obligatorio del cubrebocas. Adelante, es el doctor Gerardo López Longoria. Hace viernes, la Secretaría de Salud Federal actualizó el esquema de semaforización que tenemos vigente y que inicia justo el día de hoy. Estamos en un semáforo naranja. En el análisis de los indicadores para llegar a ello, tenemos un matiz un tanto de semáforo amarillo. Ha sido un esfuerzo de muchos meses, pero todavía tenemos que continuar este esfuerzo. La epidemia está activa. En lo general se ha observado un pequeño descenso en nuestro estado. Ha sido gradual, ha sido progresivo. Sin embargo, tenemos que mantener todas las medidas de higiene que hemos venido platicando a lo largo de estos meses. Seguiremos insistiendo en el uso correcto y permanente en la vía pública del cubrebocas, el mantener como mínimo una distancia de seguridad de 1.5 metros entre persona a persona, el aseo frecuente de nuestras manos con agua y jabón o en su defecto con el uso de alcohol gel. Si no estamos en esa posibilidad, debemos llevarlo a cabo. Debemos ser vigilantes de ello y ver que nuestra familia, nuestros hijos, hagan uso de estas medidas de higiene. De igual manera, evitar lugares donde haya aglomeración de personas, máxime si son espacios cerrados, y hacer uso de la recomendación que en fecha reciente la OMS hizo del conocimiento, en el sentido de ventilar nuestras habitaciones, la vivienda. Esto hagámoslo con mucha precaución, porque en Zacatecas, especialmente en este fin de semana y esta semana, se percibió de nueva cuenta el frío, y en esa circunstancia tenemos que hacerlo con mayor precaución. El uso del cubrebocas, las medidas de higiene, la distancia, no solo permite y ha permitido frenar la intensidad de la epidemia, sino además de todas las enfermedades respiratorias que son cotidianas en este momento. Y en un recuento general, bueno, no tenemos aún un tratamiento específico. Hay muchos medicamentos que se están utilizando, pero algo específico que elimine el virus no existe. La vacuna ha tenido diferentes matices. En lo general hay una carencia a nivel internacional y gradualmente se están llegando al país. Esperamos, como lo ha prometido la farmacéutica Pfizer, que el martes próximo tengamos el biológico de este laboratorio para concluir la primera dosis en personal de salud y segunda dosis a quienes ya lo recibieron, y que esto tenga un carácter de regularidad para ir atendiendo de una manera acelerada la vacunación en las poblaciones objetivos. Muchas gracias. 2:52 PM, sigamos pues con todas estas medidas de prevención, y en esa medida pues podríamos, como ya se lo decía a inicios de la nota, regresar a lo que es el semáforo amarillo. Primero se tendría que evaluar todas estas acciones, que siga bajando el número de defunciones, que siga bajando el número de casos, ¿sí? Y desde luego que también el número de hospitalizaciones por COVID. A ver qué pasa. Vamos a pausa, volvemos. ¿Sí? 2:53 PM. Regresando, comentamos los mensajes que nos han llegado hasta el momento en esta tarde aquí en la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua. Gracias por estar participando con nosotros. Hay muchos de la Giapaz, ¿eh? Les pedimos que pongan atención, que paren la oreja, señores. No nada más sean buenos para cobrar, sino también para atender la denuncia de los usuarios. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. Canal 30.1 Zacatecas. Telecer. Extorsión. Bueno,
Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos otra hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo Ser. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo. Pero ahora es así. Necesitas darte tiempo. Yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo Ser, ten esperanza. Quédate en casa. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de Ser Informativo Noticias. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, ya nada más 4 minutos para las 3 de la tarde. Vamos al centro de mensajes y comentamos lo que nos dice nuestro auditorio con las autoridades y lo compartimos también con el resto de las audiencias. Brigadistas del partido Morena tienen algunas semanas recorriendo el tianguis de Guadalupe repartiendo ejemplares del periódico Regeneración. La pregunta para las autoridades electorales es si ese o no a un acto anticipado de campaña, ya que no se ve a ningún otro partido haciendo campaña a población abierta. Es para las autoridades electorales, para el licenciado, ¿cómo se llama? Matías Chiquito Díaz de León, del Instituto Nacional Electoral, y también para don Virgilio Rivera Delgadillo, que sopese en esta situación. Hola. Para hacer un comentario que la pandemia está en la colonia CNOP. Les han dado, a ver, en la panadería, ¿cuál pandemia? Que no les han dado las utilidades y ya se pasaron de tiempo. Ya vienen las de este año, espero y se pueda hacer algo. En la medida en que ustedes lo denuncien, se va a actuar por parte de las autoridades. Locatarios establecidos al interior del tianguis del municipio de la capital reubicó el ambulantaje que se instala, ¿no? Pues es que escriben. Locatarios establecidos al interior del tianguis del mercado de abastos, exigimos al municipio de la capital, ahora sí, reubique el ambulantaje que se instala a un lado del rastro municipal. No se vale que por 40 pesos que les cobran, estas personas invadan por completo la calle y banquetas. Urge una solución, ya que están causando
un daño patrimonial irreparable al comercio establecido del lugar. Pues esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio y la autoridad municipal no hace nada al respecto. Estamos en el centro de mensajes. Buenas tardes, nos dicen en otro. Me gustaría que por medio de su programa las autoridades administrativas de el IMSS hagan del conocimiento de las familias que tenemos algún familiar internado ahí en el hospital número 1 del IMSS, ya que yo tengo a mi papá internado y durante los primeros días que me daban información vía telefónica, me otorgaban una videollamada con mi papá y ya tengo desde la semana pasada que no me permiten la videollamada, argumentando que son nuevas indicaciones de la administración. Caray, entonces quiere decir que todos lados los pacientes ya van a estar en condición de abandono, o que esconden las autoridades administrativas, es lo que dice el mensaje, que el personal que está atendiendo a los pacientes no son más que pacientes y nuestro paciente está sirviendo de conejillo de indias. No, yo creo que tampoco es esto. Sí tienen que mejorarse mucho las estrategias de informar el estado de salud a los familiares de los pacientes. Para sus clases de los pacientes, agradezco su atención y tiempo a mi inconformidad, Gustavo. Yo espero que no sea así, que se estén modificando las estrategias y se informe de todo. Buenas tardes, Gustavo, un llamado a la GIAPAS. Pagué mi recibo de agua en cajero de Bernardes por 389 y el cajero me cobró en automático 390 pesos. Lo redondeo de por sí, que está elevado el cobro y de peso en peso, agarran otro extra. ¿O acaso lo van a tomar para el próximo recibo? Sería lo correcto, ¿verdad? No tienen por qué cobrarle así, sino nada más lo que indica su recibo. Buenas tardes, señor Don Gustavo. Por medio de su programa quisiera saber cómo hacerle para que me permitan hacer mi contrato de agua. Mi contrato de agua. Me he presentado en la GIAPAS y no me han permitido hacerlo, porque no tengo un número oficial, ya que vivo en un terreno irregular. Es que ese es el asunto, efectivamente. La GIAPAS no le va a permitir avanzar si el asentamiento es irregular y si usted todavía no tiene todo lo reglamentario, porque son requisitos indispensables para ese fin. Dice, pero la mayoría de mis vecinos no tenemos escrituras y la mayoría tienen sus tomas de agua, menos yo. Habría que ver cómo lo hicieron. Pero ni usted ni nadie debe de tener por el simple hecho de que el asentamiento es irregular. Le estoy enviando el mensaje desde Colonia H, Ayuntamiento. Sí, habría que revisar eso, ¿eh? No se puede si es un asentamiento irregular. A lo mejor los otros están haciendo una toma o están en una toma irregular, clandestina. Que por cierto, ahí viene un operativo de la GIAPAS que va a revisar todo eso. Y mi familia y yo queremos hacernos responsables para pagar nuestra agua. Pues sí, pero tienen eso de por medio. Ay, ay, ay. Buenas tardes, señor Gustavo. ¿Sabrá usted algo sobre qué pasa con la comunicación telefónica en Valparaíso? No hay servicio en las casas ni en los celulares desde el viernes. Muchas gracias. No, no sé, a lo mejor se cayó el sistema por allá. Alguna conexión de celular, sobre todo, que pudo haberse afectada por los vientos recientes, ¿no? Buenas tardes, podría mandar a la GIAPAS, ojo, para que arreglen una fuga de agua, por favor, en la colonia Europa, calle Francia. Se está tirando el agua, gracias. Los puede mandar, otra vez nos dicen gracias y aquí nos mandan también la fotografía. Don Gustavo, buenas tardes, para hacer un reporte a la GIAPAS en el fraccionamiento real de San Ramón. Hicieron una reparación desde la semana pasada, desde entonces ya no llega el agua con presión y se termina la ración antes de mediodía. Ponen aquí una carita de no puede ser posible. Entonces no se alcanzan a llenar los tinacos y no creo sea justo estar pagando un servicio de pipa, pues no, aparte del recibo de agua, ¿no? Ya que
Este sí llega y muy puntual. Saludos y gracias. Felicidades por su programa. Buenas tardes, Gustavo. Solo para reportar que en el barrio San Isidro, en Trancoso, no tenemos electricidad. No tenemos electricidad desde ayer en la tarde y ya se puso el reporte a la comisión. Pues no han venido. Vamos a checar, vamos a reenviar este reporte, ¿verdad? Para que el área de intendencia, superintendencia, mejor dicho, acuda o vean a ver qué es lo que está sucediendo. Gustavo, desde las... ¿qué? ¿Cuatro? No encontramos... Ah, ¿es el mismo? Ok, sí, es lo que nos están diciendo, o sea, desde ayer, pues, ¿no? 4 p.m., hoy nos encontramos sin el servicio de luz. Hemos marcado al 071, pero no permite canalizar llamada. Agradecería de su intervención en el fraccionamiento Estuaz, calle Escuela de Agronomía, entre Avenida del Derecho y lo que es la Avenida de los Sindicatos. Fueron dos personas de la Comisión Federal de Electricidad, estuvieron 2 horas, solo retiraron una parte del transformador y se fueron. Ya la comida, pues echándose a perder por no funcionar los refrigeradores. Sí, si se lo llevaron, a lo mejor es que están pues reparando, ¿verdad?, ese transformador para volverlo a instalar. Pues ya nos vamos, 3 de la tarde con 4 minutos. Dice, me pasa los contactos de la fuga del usuario de Real de San Ramón, que no tienen presión. Lo vamos a mandar con mucho gusto para que se atienda este otro problema de falta de agua que nos denuncian. Y todavía no estamos en estiaje, todavía no estamos en el estiaje. Apenas estamos comenzando. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Rápidamente nada más le doy este dato. Entregaron a Protección Civil del municipio de Guadalupe 2 nuevas camionetas y una motocicleta. Mañana les vamos a dar toda la información referente a esta nota. Se quedan con Pepe Lara. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta aquí llegamos. Nos escuchamos mañana a las 6:59 de la mañana. Y luego a las 2 de la tarde, Ricardo Suárez del Real estuvo en la parte técnica operativa y demás del canal 30.1 de Teleser, Paco Soriano en el 96.5 de Stereo Ser y este servidor de usted en la conducción, Gustavo Goitia, quien le desea lo mejor y que tenga muy buen provecho. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal.